tal? ¿Cómo estamos? Estamos en tu mejor hora, la hora más esperada del día, la hora donde entras a mover tus huesitos, tu programa de Telemedellín. Aquí te ves. Te acompaña el día de hoy Andy Cruz Gutiérrez, guión bajo trainer en Instagram, Andy Cruz. Una compañía muy especial el día de hoy, María Eugenia López. ¿Cómo estás, María Eugenia? Súper, con toda la energía el día de hoy. Listo, hoy vamos a estar haciendo una rutina de reducción de tejido graso, donde vamos a aprender a conocer tu cuerpo. Sabemos que a medida que nos van pasando los años, vamos perdiendo mucha motricidad, mucha movilidad, mucha flexibilidad. Pero el día de hoy te voy a enseñar a que eso es solo un mito. Vamos a iniciar entonces. Con toda la energía, iniciamos calentamiento. Vamos, María, ahí donde estás en el punto, vamos a hacer un trotecito leve. Listo, levantamos las rodillas y levantamos los talones del piso. Listo, vamos. Vamos entonces, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Separa las piernas y vamos a tocar. 1, vamos, 2, vamos, 3, sigue, 4, sigue, 5, María Eugenia. 6, vamos, 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 7, a lo lento, listo, recorridos completos, que se vea bonito el ejercicio, y tú ahí en casa con nosotros, vamos, 5, vamos, 4, sigue, 3, sigue, 2, sigue, 1, muy bien, vamos, skipping suavecito, y les voy a ir comentando de qué consiste la rutina. Son 8 ejercicios donde vamos a dar 3 vueltecitas a un circuito de 8 ejercicios, donde vamos a trabajar ejercicios cardiovasculares y ejercicios de abdomen. Listo, entonces vamos a fortalecer esa zona core que tanto nos molesta. Recuerden que cuando usted se para de su cama y usted dice, ay, qué dolor, me está doliendo la columna. No, aquí vamos a aprender a que eso no es más. Toda actividad física lleva hábitos de vida saludables a sus lugares. Y esta es tu hora y vamos a comenzar. María Eugenia, ejercicio número 1, tú en casa para que repitas conmigo. Vamos a hacer 8 ejercicios. A la cuenta de 3, 2, 1. Skipping explosivo. Vamos, rápido. 1, 2, 30 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10. Levánteme la rodilla. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 7, María Eugenia. 5, 4, 3, 2. Pare, tome aire. Muy bien. Si tienes una colchonetica o una toallita en tu casa, ponla a un ladito, ¿listo? Porque te vas a acostar en posición plancha. Vamos a hacer una isometría, ¿listo? El cuerpo debe estar totalmente recto, ¿listo? Vamos, María. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a manejar, tú que estás en tu casa, una intensidad acorde a tu capacidad física. No tiene que hacer lo que el profesor está haciendo acá. Hágalo acorde a su capacidad física. Vamos a contar 40 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El abdomen debe estar totalmente contraído. Contraes el abdomen. Vamos, María Eugenia. Eso es. Mira que ya está totalmente recta. Listo. Ahí que vamos a ganar. Vamos a ganar fuerza en la zona core. Vamos a ganar fuerza en el abdomen. Listo, vamos. Continúa. 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Descansamos. Eso es. María Eugenia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vamos? Con toda la energía. Muy bien. Y llevamos 2 ejercicios. Ejercicio número 3. Hacemos jumpies o comúnmente llamados payasitos. Vamos a abrir y a cerrar al tiempo. Listo. 30 segundos. Arranca. 3, 2, 1 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos activando los hombros. Estamos activando al mismo tiempo haciendo una abducción de cadera. Listo, vamos, 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 vamos. Sigue. 5, 4, 3, 2 y 1. Para. Ejercicio número 4. Vamos a hacer climbers o corredores. En la misma posición de plancha, pero no nos vamos a apoyar en el antebrazo, sino en las plantas de las manos. Se llama posición escuadra. En esta posición escuadra, se lo voy a mostrar lento. Si usted no lo puede hacer rápido, hágalo lento. Listo. Sube una rodilla. Subo la otra, vamos, vamos, haciendo la contracción y la basculación pélvica en el abdomen, vamos, muy bien, correcto, muy bien, eso es, vamos, sigue. Ahora, si tú lo puedes hacer un poquito más intenso, más dinámico, lo vas a hacer rápido, María Eugenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Descansen. Chicos, descansen. Listo. Tomen agüita, hidrátense. Respiren, respiren ahí. Listo. Vamos a tomar agüita. Llevamos 4 ejercicios y son 8 ejercicios. Amárrate los cordones, María. Listo. Vamos. Entonces, les comento. Recuerden que esto es un espacio diseñado únicamente y exclusivamente para ustedes y solo lo hace acá. Telemedellín, aquí te ves. Tu programa A Mover los Huesitos. Andy Cruz, Mario Eugenia, el día de hoy. Listo. Continuamos entonces con el ejercicio número 5. Tocamos punta de pie haciendo una semiflexión en la rodilla. Punta de pie, nos levantamos y saltamos al tiempo. El salto no debe ser muy alto. Si usted es una persona que tiene un problema lumbar, que tiene un problema de rodilla, no salte. Simplemente lo voy a mostrar para aquellas personas que tienen cualquier tipo de patología, sea en la columna, sea en la rodilla o sea en las plantas de los pies. Entonces, con problemas o patologías, me paro. Listo. Si estás normal, 1, 2, 3. Como mi compañera, mi invitada, está normal, lo vamos a hacer en hit. A la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Ahí, 1, vamos. 2, vamos. 3, vamos. 4, vamos. 5, un poco más rápido, más agilidad. Esa es. 7, 8, vamos, María. Qué bien, María, excelente. Vamos, disfrute su momento, disfrute su hora. Recuerda que un día de entreno, una hora de entreno, es un día más de vida para usted. Así que aprovechelo. Solo aquí en Telemedellín, tu programa A Mover los Huesitos. María, ¿cómo te sentiste? Bien, vamos bien, estamos en toda, listo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, que son de abdomen. Vamos a hacer un abdomen crunch. ¿El abdomen crunch en qué consiste? María, acuéstate boca arriba en la colchoneta, por favor. Eso, que todos nuestros televidentes nos vean y nos observen. Es muy fácil, acuéstate, vas a levantar los pies. Separa un poco los pies, las manos arriba y vamos a tocar la espinilla. Listo, a subir constantemente. 1, 2, 3, 4, 5. Usted en su casa, si tiene alguna patología en la columna, lo va a hacer un poco más lento y no vamos a subir tanto. Hazlo más lento y no subes tanto. 1, 2, 3, 4. Si estás cansada o tienes algún problema en la cadera, descarga los pies. Y simplemente con las manos derechas vas a tocar la rodilla. 1, 2, muy fácil, ahí tiene varias variaciones. Le estoy mostrando todo tipo de variaciones para aquellos que tienen alguna patología o aquellos que tienen su vida totalmente buena, su cuerpo totalmente bien. Hágalo más rápido, arriba, piernas arriba, vamos, rápido. 5 más, 4, 3, 2, 1, arriba, muy bien. Continuamos con el segundo gesto técnico y sería desplazamientos laterales. Listo, María Eugenia. Muy fácil. Vamos a hacer 2 desplazamientos a un lado, 2 desplazamientos al otro lado. Los voy a mostrar primero lentos. Bajo, toco punta de pie. 1, 2. Ahora conmigo, María. 3, rápido. Baja, toca punta de pie. 4, 5, 6. Un poco más rápido. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos. 10, vamos. 11, vamos. 12, vamos. 13, vamos. 14, regálame 6 más. 6 más. 5, 4, 3, 2, 1. Hidrátese. Vuelva a la calma. Inhalo y exhalo. Recupérese un poco. Y la pausa activa es un abdomen, que es el último ejercicio. Listo, María. Seguimos entonces con nuestro sistema de abdomen. Abdomen cardio. Recuerde que la rutina del día de hoy se llama reducción de tejido graso enfocados a sistemas cardiovasculares y sistemas abdominales. Listo. Te sientas boca arriba, María. Ok, acuéstate. Présteme la atención con este ejercicio. Las manos deben de ir debajo del glúteo. Siéntate en las manos. Extiende completamente las piernas. Las vas a cerrar. Sin doblar las rodillas, usted va a subir y baja. Lento. 2. Eso. 4. Muy bien. 5. Vamos a hacer 20 repeticiones. 6. Continúa. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Muy bien. 10. Vamos. 11. Vamos. 12. Vamos. 13. Continúa.
14. 15. Muy bien. 16. 17. 18. 19. Y 20. María, ponte de pie. ¿Cómo te sientes, María? Muy bien. Excelente. Bueno, mientras María se va hidratando, va descansando, les voy a hablar un poco de la reducción de tejido graso. Listo. Sabemos que los ejercicios cardiovasculares aumentan tu carga aeróbica. Por ende, estás quemando grasa. Activas todo el sistema cardiovascular para quemar grasita. ¿Por qué es recomendable trabajar sistemas cardiovasculares con sistemas abdominales? Porque hay una reducción mayor en la zona core, en la zona media del cuerpo. ¿Listo? ¿Por qué hacemos ejercicios multiarticulares? Cuando hacemos, por ejemplo, este jumping, porque estamos activando nuestros hombros, al mismo tiempo estamos activando nuestra zona core, serratos laterales, y al mismo tiempo estamos trabajando aducción de cadera. ¿Listo? Entonces, muy importante que usted en sus rutinas diarias, en su casa, sean rutinas de fuerza, sean rutinas de cardio, incluyan el abdomen. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que la alimentación también es muy importante. Y el cambio es ahora. Te lo dice Andy Cruz Gutiérrez aquí en Telemedellín. Aquí te ves y tu programa A Mover los Huesitos. Continuamos, segunda vuelta. Vamos. Entonces, como ya tenemos claridad y ya tenemos conciencia de toda la rutina, vamos a iniciar entonces. Usted en su casa puede dar de 3 a 4 vueltas. Nosotros vamos acá a dar 2 vueltecitas, pero bien hechas. ¿Listo? Arranquemos. Y arranca. 1, más rápido. 2, 3, 4. Levántame la rodilla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2 y 1. Plancha isométrica, vamos. Muy bien. Apoyándonos en los antebrazos. Espalda totalmente derecha, cuerpo recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, María de pie. Tomen agüita, hidrátense, descansen, inhalo y exhalo. Tomo aire por las fosas nasales, exhalo por la boca, ¿listo? Muy bien, continuamos entonces con nuestro tercer gesto técnico, nuestro tercer ejercicio, que son jumpies, jumping jacks. Abre y cierra, 30 repeticiones. En la cuenta de 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, eso, María. 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque el deporte es salud. Te lo dice Andy Cruz, listo. Una hora de entreno es un día más de vida para ti. Aprovecha este momento, aprovecha esta hora, llevando hábitos de vida saludables hasta sus hogares. Muy bien, sigue. Recuerda que estamos en A Mover los Huesitos todas las tardes, de lunes a jueves. Vamos, 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 sigue. 5, 4, 3, 2, 1, para. Listo, vamos con los corredores o con los climber. Listo, en posición escuadra, en tu casa. Listo, vamos a comenzar. Listo, lo vamos a hacer un poco dinámico, un poco en hit. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Vamos de pie! Muy bien. Tenemos 4 gestos técnicos. Ahora vamos con toco punta de pie, salto arriba. ¿Listo? Mira y mira, mira que va subiendo la intensidad, ¿cierto? Va subiendo un poco el gasto calórico. Pero ¿cómo te sientes? ¿Bien? Con toda la energía, ¿listo? Toco punta de pie, salto arriba. El salto hágalo cortico, no tiene que saltar a tocar la pared de su casa, ¿no? ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, María. 8, continúa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy buena. Eso, Mario. Genia, así es. Muy bien, ok. Continuamos entonces con abdomen crunch. Te vas a acostar boca arriba en la colchoneta. Vamos a tratar de llevar las piernas arriba. Si no tienes ningún tipo de patología, ningún problema físico, vas a extender las piernas sin doblar las rodillas arriba. Sepárame un poquito las piernas, manos arriba. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. María Eugenia, vamos a mostrarlo ahora para esa gente que tiene alguna patología.
Listo, descargamos las piernas, suavecito tocamos la rodilla, vamos. 1, 2, 3, 4, continúa, 5, vamos, 6, continúa, 7, continúa, 8, vamos, 9, 10, ponte de pie, María Eugenia, y continuamos con desplazamientos laterales lado a lado. Hacemos 1, 2, toco punta de pie, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que se vea bonito, vamos, María, 3, vamos, 5, 6, desplaza, vamos, 7, vamos, 8, a recuperar esa flexibilidad, a recuperar esa agilidad, vamos, grupo, vamos, 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 eso es, continúa, 5 más, 4, 3, 2, y 1, último, y de abdomen, nos acostamos boca arriba, llevamos las manos debajo del glúteo, con las piernas juntas, subimos y bajamos, 20 repeticiones, listo, María, pon las manos debajo del glúteo. Ok, continúa. Piernas extendidas, no me doble las rodillas. Sube, lento. 1, eso es. 2, vamos a trabajar esos oblicuos. Vamos a trabajar esos oblicuos. Esa fuerza abdominal, esa fuerza del core. Vamos, continúa. Llevando hábitos de vida saludables hasta sus hogares. ¿Recuerdan? El cambio es ahora. Aquí en Telemedellín, aquí te ves. Llevando hábitos de vida saludables hasta sus hogares. Listo, no tiene que desplazarse a ningún gimnasio. No tiene que irse para la calle, en su casa lo puede hacer. Muy fácil, listo. Aquí en tu programa, a mover los huesitos. Vamos, María, arriba de pie. Listo. ¿Cómo está mi audiencia, mis televidentes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nosotros aquí estamos un poco cansados porque la rutina ha sido intensa. Listo, María, hidrátate, tienes el agüita. Listo, respira. Respira profundo, recuerden. Muy importante la hidratación. Grupo, muy importante la hidratación en tu casa. Listo, botellita de agua. Trata de que no sea helada al clima, botellita de agua. Listo. Entonces, tú en tu casa, esta rutina la vas a hacer con 3 vueltecitas, máximo 4 vueltas. Si tú eres una persona adulta que de pronto tiene algún problema respiratorio, tiene cualquier tipo de patología, sea del corazón, hazlo a una intensidad más baja, más lenta, menos repeticiones, de 15 a 20 repeticiones, a tu ritmo, listo. Yo te muestro acá los ejercicios, te digo cómo hacerlos. Tú trabajas hasta donde tu cuerpo pueda exigir, listo. O sea que estamos en Telemedellín, aquí te ves, tu programa a mover los huesitos. Vamos a respirar, inhalo, sostiene 2 segundos y exhalo. Ahí mientras estás haciendo eso, vamos a terminar con un estiramiento. Sepárame las piernas, María Eugenia. Toca punta de pie. Listo. Muy bien. Listo. Ahí te va recuperando. Te va recuperando. Trata de no doblar las rodillas. Arriba de pie. Listo. Continuamos con la última vuelta. ¿Cómo te sientes, María? Estamos bien. Con energía. Con toda la energía. Muy bien, continuamos entonces. Última vuelta, nosotros aquí le vamos a poner un poquito más de intensidad. Tú lo trabajas allá, como te dije, a tu ritmo, listo. Exíjase bastante, que también tenemos que exigirnos, vamos. 3, 2, 1 y arranco. 1, 2, 3, levántame la rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plancha isométrica. Muy bien. Sí, estamos en la última ronda, estamos en la última ronda, recuerda en tu casa, estamos en la tercera vuelta. Listo, y arrancó, 40 segundos de plancha isométrica, bájame la cadera, espalda totalmente recta, derechito el cuerpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, aguántalo, 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 eso es, 5, 4, 3, 2 y 1. Ponte de pie. Continuamos con nuestro tercer gesto técnico, nuestro tercer ejercicio. Jumpings, jumpy jacks. Listo. Vamos, María. Entonces, abre y cierra el tiempo. 30 repeticiones a la cuenta de 3, 2, 1 y se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, vamos. Exija lo que es la última. Vamos. Como comenzamos con la mejor energía, es la última vuelta. Vamos, 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 vamos. Eso es. 10 más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descansa,
Descansa, tú en tu casa, descansa. Recuerda que estamos trabajando ejercicios cardiovasculares. Por ende, hay un gasto calórico. Nos exigimos un poco más, nos suben nuestras palpitaciones en el corazón. Entonces, trabájalo a tu ritmo, ¿listo? Vamos pues. La pausa activa son ejercicios abdominales. ¿Listo, María? Vamos entonces en posición escuadra y vamos a hacer climbers o corredores. ¿Listo? Posición escuadra, espalda totalmente derecha. Sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, porque el cambio es ahora. Es ahora el cambio, ¿listo? Es ahora el cambio. Muy bien. Vamos entonces, continuamos con el último ejercicio cardiovascular. Vamos a hacer un último ejercicio cardiovascular. Vamos a hacer, toco punta de pie, salto arriba. Solamente vamos a hacer 10 repeticiones, ¿listo? Para bajar un poco la intensidad. ¿Listo? Solo 10 repeticiones en casa. 3, 2, 1, arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo, María? ¿Listo? Grupo, ¿cómo nos fue en casa? ¿Cómo estamos en casa? ¿Listo? Vamos a tener una pausa activa, vamos a tener una vuelta a la calma, vamos a hacer unos estiramientos y vamos a ir hablando un poco, ¿listo? De la rutina del día de hoy. ¿Listo? Sepárame las piernas y vamos a hacer una rotación externa, a un lado, vamos. Rota externo, vamos. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pulgares en la columna, atrás. Vamos a empujar la zona lumbar. Pasamos a la mirada al cielo y llévalo adelante. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos las piernas, tocamos punta de pie. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Brazo al frente. Ahí está. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, cuénteme cómo se sintieron el día de hoy con esta rutina de reducción de tejido graso. Espero hayan aprendido un poco. Espero que se motiven. Espero que se motiven. Todos de lunes a jueves, cada semana, de lunes a jueves, en las tardes, aquí en Telemedellín. Aquí te ves, tu canal. A mover los huesitos, a mover los huesitos, se llama tu programa, ¿listo? María Eugenia, te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy, que hayas dispuesto de tu tiempo, que te hayas exigido así porque te veo sudando, te veo motivada, eso me encantó, ¿listo? Y a todos en casa también, muchísimas gracias. Estén conectados con Telemedellín, aquí te ves, tu programa, a mover los huesitos. Andy Cruz, nos vemos. We'll be right back.